Clamor popular. La voz del Perú profundo que nos hermana. Uno de ustedes de corazón a corazón, desde tu canal, La Voz del Perú Profundo que nos hermana. Realmente muy indignados porque se ha resatado, hermanos y hermanas, una dictadura total, abierta y descarada. El fujimorismo está otra vez ha capturado el Estado, el gobierno. Todos sus operadores han salido, sus cloacas, y ahora ya totalmente, abiertamente. Es el colmo que este TC, apurados, estos tres, hay que tener bien claro, no son todos los magistrados o todos los tribunos. Son Tixe, Pacheco y Sarabia. Y han hecho a espaldas de los otros dos magistrados, sin quórum, han tomado la decisión sin informarles, sin pleno, y han rapidito hecho el documento para liberar a ese genocida. No hay Estado de Derecho, se ha desencadenado una dictadura total y de ataque contra el pueblo. Me acaban de avisar ahora mismo por teléfono, hermanos que están cerca allí del local que ha sido intervenido, y me han llamado para decirme, hermanos, que han sembrado, la policía ha entrado con soplones, parece que hay infiltrados entre los que se dicen luchadores sociales, se infiltra gente que ha dado el soplo, que ahí iban a estar tales hermanos y que había materiales para la lucha. Se refiere a carteles, ¿no? Pancartas, banderas, polos, y resulta que ha entrado la policía allí sin mayor observación de nadie, solamente de los que han detenido, ¿no? Y han sembrado, porque a mí me han dicho directamente la gente que estaba allí que no había dinamitas, ni palos, ni todas las cosas que según ellos han encontrado y que he visto en la foto. Tengo la foto allí, ¿no? Y no hay nada, o sea, mejor dicho, ellos no reconocen lo que han puesto ahí. Ellos no tenían dinamita ni palos. Los que han estado yendo ahí saben que no había ese material. No había, solamente la lucha para hacer la lucha materiales, para hacer la lucha pacífica. No palos y dinamitas. Tipo bombarda, ¿no? Un palo así con una especie de azoca en bolsas. Eso no había, eso. Y sin embargo, pues les han sembrado. Ya han sembrado anteriormente, ahora otra vez. Y ahora hay detenidos. Se habla de dos detenidos. A ver si me consiguen más información y me van a llamar los hermanos que he encargado. Pero así está procediendo la dictadura. A la par que han liberado a ese genocida corrupto y están celebrando todos los medios de la manipulación como si fuera un hecho emotivo, ¿no? ¿Con qué emotividad? ¿Cómo narran? Da una indignación, hermanos y hermanas. Paralelamente, se desatan contra el pueblo. Y justamente en la foto donde están todos los objetos incautados, ¿no? Donde han sembrado, también había muchos polos. Los polos que estaban reservados para entregar mañana en la marcha. Decenas de polos de Todos Somos GOT. Negros. Esos polos, Todos Somos GOT, están, decenas de ellos, entre los materiales incautados. Imagínense ustedes, decenas de polos. Yo no sé cómo veo la imagen de supuestamente todo lo que han incautado y veo ahí los polos de Todos Somos GOT. Y no los van a regresar, los han confiscado. Era para entregar, ya estaba acordado, entregar el día de mañana. Hemos reservado para este 7, decenas de polo. Todo eso se han llevado. Todos Somos GOT. Ahí están, entre los que han incautado. Ahí al lado hay bombardas. ¿Qué es esto, hermanos y hermanas, realmente? ¡Qué indignación! El pueblo se organiza una lucha pacífica, le siembran, se llevan todos los materiales, las huifalas, los polos, etcétera, haciendo su show, estos desgraciados mercenarios,
en esta dictadura desatada totalmente. Por todas partes, no hay Estado de Derecho, no hay una mínima de vergüenza, no. Y de hecho que lo dijimos antes, que ellos, el objetivo es combatir al pueblo organizado, combatir la lucha del pueblo contra este régimen. Y hablamos del presupuesto, hermanos y hermanas, cómo habían elevado 13 veces más para control de protesta social. Hay cantidad de millones para pagar adicional, seguramente bonos, hacer incentivos para esos disque jefes de la policía de Ica, de la policía de Lima. Todos esos están recibiendo un montón de dinero mientras más hermanos y hermanas luchadores cojan. Tantos millones para control de la protesta, 13 veces más elevado el presupuesto, y para seguridad, cero. Es claro, lo dijimos antes, que para este régimen fujimorista, ahora abierto totalmente, no es importante combatir la delincuencia. Al contrario, la delincuencia, las organizaciones criminales son aliados. No es el objetivo combatir esa delincuencia, sino combatir al pueblo, desatar total persecución contra el pueblo. Y justamente voy a leer estas leyes que han sacado para el tema de la financiación, ¿no? Que hablan de la financiación. Y también lo que ha dicho un policía, un jefe de la policía en Ica, hablando también de los recursos que están investigando, que van a capturar, amedrentando, hermanos y hermanas. Realmente es una cosa, pero increíble. Por eso es que el pueblo tiene que salir así. No puede ser, es un estado fallido, un caos desatado totalmente. Ya no vale, ya no se cuidan o cuidan más o menos las formas por ahí. No, ahora sin escrúpulos. Se han apoderado totalmente del país. Y esto no se puede permitir. Estamos en víspera del día 7. Nosotros obligatoriamente tenemos que ir a La Paz porque debemos de renovar nuestro carnet que ya caduca. Lo renovamos, nuestro carnet de refugio, cada 2 meses. Pero bueno, vamos a dejar programas ya programados para mañana. Si puedo, hago aunque sea un pequeño video de la calle. Mañana, hermanos y hermanas, me voy a estar informando. Bueno, en todo en el mundo, ¿no? Todos los hermanos peruanos en el extranjero también se van a pronunciar, van a salir a las calles, ¿no? Y justamente aquí una hermanita muy querida del canal, de los hermanos en el extranjero, en Milano, la hermanita Emperatriz me mandó una información para la convocatoria que hay en Milano mañana de 3 a 6 de la tarde, ¿no? Hora de Italia, en la Plaza Duca di Aosta, Duca di Aosta, por si acaso, para los hermanos que están en Milano, en Italia, estación central de Milano. Ahí se van a, están convocando para una manifestación, y así va a haber manifestaciones en todas partes del mundo, hermanos y hermanas, en todo el Perú. Tiene que ser un paro general, tiene que ser un paro agrario, el pueblo tiene que responder. No es posible tanto avasallamiento y que pisotean los derechos del pueblo peruano, los derechos humanos, los derechos de las víctimas. El colmo, en la fiscalía, movimientos ahí de que están, de, como dijo el fiscal Domingo Pérez, ¿no? Que están desapareciendo, destruyendo pruebas contra Dina la asesina. Es decir, ya no tienen límites, hacen lo que les da la gana, y pues con el billetón, tienen un montón, tienen ejércitos de traidores en todo el Perú para desaparecer, como si esas pruebas pudieran desaparecer, porque hay muchísimos videos de los crímenes de lesa humanidad, y esos videos no solamente están en la fiscalía, sino toda la gente que ha filmado todas las atrocidades, la barbarie que ha cometido esta asesina y este carnicero, que antes su consigna era, antes de llegar al gobierno, su consigna era Fujimori nunca más. Él tuiteaba así, Fujimori nunca más. Y se manifestó contra el indulto muchas veces antes de llegar al gobierno este rastrero de Matarola, ¿no?
Y también Dina, por supuesto, también era Fujimori, nunca más se dan cuenta cómo son los infiltrados. Bien, por otra parte, Marita Barreto hizo una. Hay varias informaciones, hermanos y hermanas, que hemos estado acumulando en las últimas horas. Marita Barreto, pues, pidió una medida cautelar al Poder Judicial, ¿no? Contra la narcofiscal Bamba, que obviamente la sacó, la defenestró después de esa reunión con sus chupes, porque sabía que ella le iba a denunciar. Entonces, es a la vista una represalia, ¿no es cierto? Sin embargo, el cuarto juzgado constitucional ha declarado improcedente la medida cautelar solicitada por Marita Barreto contra la fiscal nación, de la Nación, Patricia Benavides. O sea que el Poder Judicial está dispuesto a proteger a la narcofiscal Bamba. ¿Por órdenes de quién? Estoy segura de la Embajada de Estados Unidos, que la protege y al parecer las quiere seguir protegiendo, porque la Junta Nacional de Justicia está durmiendo, ¿no? O sea, la Junta Nacional de Justicia ahí está, ¿no? Durmiendo. Ayer apareció con su abogado Jorge del Castillo. Jorge del Castillo es un agente de los Estados Unidos. Su hijo Miguel del Castillo es otro agente de los Estados Unidos. Su nuera ha trabajado en la embajada directamente de los Estados Unidos. Jorge del Castillo es un agente de los Estados Unidos. Y ahora pues la han mandado de abogado de Patricia Benavides, ¿no? Y la Junta Nacional de Justicia cruzada de brazos. Imagínense ustedes, ¿no? Y ella avanzando, impune. No sería raro que los Estados Unidos, una embajada a la que siempre también ha visitado, sobre todo últimamente la Junta Nacional de Justicia, pues hagan algún trato. No se sabe porque son mafias. La caviarada de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y la narcofiscal Bamba, ¿no? El fujimontesinismo, son aliados finalmente. Y se aliaron para tumbar al presidente Castillo y para iniciar la persecución desde el gobierno. Desde que empezó el gobierno del presidente Castillo. Entonces ahora todo puede pasar. En dictadura lo dije, esto de Fujimori no es cortina de humo. Es simplemente lo van a hacer porque ya lo han decidido, ¿no? Ahora, el allanamiento que se ha producido, ese es un albergue, ¿no? Un albergue donde se encontraban alojados manifestantes, era para alojar manifestantes venidos de regiones, ¿no? Justamente preparándose los manifestantes que han llegado y los que van a llegar. Y justamente una señora denunciaba en las afueras que había también comida, ¿no? Para preparar, ¿no? Para darles olla común a los manifestantes. Todo eso lo han confiscado, hermanos y hermanas. Realmente es tan miserable este régimen. Lo peor realmente, ¿no? Ahí se encontraba un hermano conocido como Miguel Huifala, me dicen, que parece que está detenido. No sé los nombres de los otros detenidos, ¿no? Han confiscado y me cuentan también, como les dije, que han sembrado dinamita, pólvora. Justamente aquí tengo la foto donde se ven los polos y lo que han sembrado y también se ve los polos de Todos Somos GOT, lamentablemente, ¿no? Varias decenas que se habían reservado para distribuir el día de mañana. Esta es la foto. Aquí está. De Tommy. Acá está el policía. Aquí está el policía. Y acá está, dicen que todo lo que han incautado. Miren aquí. Todos estos son los polos de Todos Somos GOT. Decenas de polos, hermanos y hermanas. ¿Cómo es posible? Esto no es material delictivo para que lo confisquen, se lo lleven. Todos somos GOT. Ahora que también va a ser una consigna terruca. ¿Sí? Está en las manos de esos terruqueadores, de esos mercenarios. Decenas de polos, hermanos y hermanas. Ahí están los polos de nuestra consigna de clamor popular. Todos somos GOT. El único canal que tiene esa consigna oficialmente y que ha levantado la bandera de la real y honesta defensa del doctor Olivera Díaz. Ahí están. Todo esto es de los polos. Los negros que quedaban, los blancos se distribuyeron. Y acá miren, y miren lo que han sembrado. Miren, miren esas bolsas de palos. Miren, bolsas de palos. Y miren esto de acá. Esto de acá. Esto contiene dinamita, hermanos. Y esto no había.
los hermanos que han estado con todo ese material, porque yo llamé a un hermano que llame a ellos, dijeron, ahí tenemos los polos, mañana vamos a distribuir, conocen perfectamente lo que aquí había, y no había palos, y no había esto de acá, esto debe contener dinamita, no había, ellos han sembrado esta porquería de mercenarios, ahí está la guifala, ahí están cascos, platitos. Imagínense, acá megáfonos, vasitos, cascos también de como de la Cruz Roja. Pero esto de acá no había. ¿Cómo van a ser torpes de traer dinamita a poner ahí? No había, ya sabemos cuál es el modus operandi de estos miserables. Qué indignante, hermanos y hermanas. Gracias, gracias a ustedes, mis hermanos y hermanas. Es increíble ver esto realmente. Qué indignación, ¿no? Todo eso es subversivo. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto, no? Ahora se han confiscado todo y eso no puede ser. Se tienen que recuperar esos materiales. Son para una lucha pacífica, ¿no? Y les han sembrado eso. Igualito como la otra vez. Les sembraron machetes. Ahora no, miren. Ahí hay como... hay bombardas. Indignante. Justamente ese local, que de pronto muchos puedan conocer, ese exactamente el local Girón Camaná 980. Esa es la dirección que han intervenido. Con cantidad de policías en las afueras, hermanos y hermanas. Como 20, 30 policías, estos abusivos de porquería. Pero para la delincuencia, ahí se orinan o se hacen los locos. Porque no les interesa combatir la delincuencia. ¿Qué importa que mueran asesinados, ¿no? Por el celular, secuestros, extorsiones? No les interesa. Para ellos es mejor que aumente. Ahí se ve en el presupuesto. El presupuesto se ve claramente, hermanos y hermanas. ¿Para qué hay millones? ¿Para qué los millones de todos los peruanos de sus impuestos se están utilizando? Y no es para combatir la delincuencia. Todo lo contrario. Y este estado de emergencia, ¿no? En el centro de Lima, supuestamente está habilitado para combatir la delincuencia común, ¿no? Pero ahora ve, la están utilizando ahora porque es contra el pueblo, porque los delincuentes no son sus enemigos. Esos son peces chicos, ellos son los peces gordos, son delincuentes. Entre delincuentes solamente pueden aliarse. Y justamente necesitan muchos millones para combatir al pueblo. Porque saben que el pueblo, si el pueblo se une y sale un millón a la calle, no van a poder contra ese poder. No van a poder. Lo saben. Y por eso buscan amedrentar, intimidar, judicializar, someter, ¿no? Subyugar, aplastar, controlar totalmente, ¿no? Y eso no puede ser, no se puede ser preso en la propia patria por unos delincuentes. Eso no puede ser, hermanos y hermanas, es inconcebible. Y aparte ya sabemos, Puno otra vez muy militarizado, no hemos mostrado el programa de más temprano, ¿no? Las imágenes. Y encima de todo, esta basofia del general de la PNP de Ica, José Zavala, este que le lame las pezuñas y le chupa los hongos, esta basofia, esta escoria, a todos esos agroexportadores, ¿no? Esos señorones que están allí saqueándose los productos naturales, explotando ahí a nuestros trabajadores y pidiendo a cada rato que la policía venga, que nadie, nos van a afectar nuestra economía, ¿no? Todo su saqueo, su explotación va a ser afectada. Y la policía va ahí, ¿no? Inmediatamente recurren cuando los señorones chillan, ellos corren ahí a lamarle los pies. Esta gente, realmente toditos traidores a la patria. Esos son traidores a la patria toditos, hermanos y hermanas. Qué escoria realmente, ¿no? Resulta pues que este José Zavala Chumbiaca asegura que los financiamientos, miren esto en los financiamientos, hermanos y hermanas, ¿eh? Esto es realmente un insulto a la dignidad. Y creen que así van a amedrentar, al contrario, hermanos y hermanas.
Debe haber una respuesta contundente de parte del soberano. Asegura que los financiamientos para las protestas contra Dina Boluarte vienen de Lima y Puno. De Lima y Puno, dice. Y Puno, ¿no? Puno y la mira, ¿no? Y que además los manifestantes se llenan los bolsillos, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, que la colaboración solidaria es para que los manifestantes reciban mucho dinero. Se llenan los bolsillos. ¿Quiénes se llenan los bolsillos? Estos mercenarios, con esos millones que han dispuesto para del erario nacional, para ellos, para reprimir al pueblo, para poner las balas contra el pueblo. Ellos sí están muy bien compensados y se están llenando los bolsillos. Por eso son tan diligentes, tan rastreros. Y tienen la sinvergüencería de decir que, ahora van a escucharlo, pero antes le voy a decir esto que les estaba mencionando y que lo he mencionado varias veces y lo voy a seguir mencionando. En todos los programas lo voy a seguir mencionando. El rubro de control de conflictos, miren, miren, ese rubro en financiación. Control de conflictos, protestas y movilizaciones sociales. Control. Tiene variaciones significativas. Pasó de 297.500 soles, que era para protestas, había un dinero del año pasado, 297.500 soles. Imagínense ustedes, lo han elevado hasta 3.987.000, o sea, prácticamente 4 millones de soles, solo para control de movilizaciones, protestas, ¿no? Es el presupuesto hasta el 27 de octubre de este año. O sea, han inyectado 13 veces más recursos, 13 veces más del que era normalmente se disponía cada año, 13 veces más contra el pueblo. Mientras que la seguridad, por ejemplo, la compra de insumos, patrulleros, esas cosas para poder vigilar la ciudad, ¿no? Las diferentes provincias, todo el Perú, para la vigilancia, ¿no? Cero, cero. Entonces ahí se dan cuenta, ¿no? Para ellos, ¿quién es el enemigo? Es el pueblo pacífico, el pueblo digno, el pueblo decente, no los delincuentes que son ellos. Y ahora, claro, pues, como hay tanta plata que les cae a estos mercenarios, se lucen, ¿no? Difamando, inventando patrañas contra el soberano, ¿no? Y acá está esta basofia, este cachaco sinvergüenza. De esto viven, pues, de esto, ¿no? De hablar estas sandeces contra el pueblo. Voy a pasarles la imagen. Este puerco vende patria. General, el día que viene su discurso usted se refería que hay instituciones que están financiando las movilizaciones. ¿Qué se refería? Hay gente que por intereses económicos movilizan y utilizan a cierta parte de la población para que ocupen las vías mientras ellos se llenan los bolsillos con el dinero que les llega desde la ciudad de Puno o desde la ciudad de Lima. Yo estoy hablando que desde Lima y desde Puno están financiando económicamente. ¿Quiénes son, general? Eso no lo puedo decir. Sé que llega dinero y sé que hay gente que se está beneficiando. ¿A esas personas quiénes son, por ejemplo? Bueno, eso está en investigación. Investigación. Pronunciar ya cuando se le capture, ya ustedes seguro se van a hacer. Estamos en investigación. Investigaciones cuando se les capture. ¿No? Investigaciones cuando se les capture. ¿Capture? ¿Acaso manifestarse es un delito? O sea que es una organización criminal el derecho a la protesta de la población que salga a las calles, que ocupe lógicamente las avenidas en protesta. ¿Eso es un delito? ¿Es algo criminal? ¿Estos criminales cómo invierten todo? Y ahora hablan de investigar y de detener, ¿no? Porque están llegando financiaciones, ¿no? Desde Lima. O sea, imagínense ya directamente. Y esto va acorde con el plan del carnicero. Acá están pues todas las modificaciones que se han hecho
Realmente la dictadura está desatada, pues, y esto ya yo les decía hace meses que están inyectando mucho dinero. Todo es parte de un plan, porque saben que el pueblo, la indignación va a encenderse cada vez más. Ahora con la liberación de Fujimori, todo lo que está sucediendo peor. Entonces ellos están preparados con sus leyes criminales y con todos los millones que necesitan para aceitar a todos estos sinvergüenzas, traidores a la patria, traidores al pueblo, estos mercenarios. Y acá están los artículos, pues, que han modificado. Artículo 283, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, ¿no? Delito, ¿no? El que sin crear una situación de peligro común, o sea, aún no crees una situación de peligro, impide o estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte. O sea, basta con impedir, entorpecer, ya es delito, ¿no? O de los servicios públicos de telecomunicaciones, de saneamiento, electricidad, de gas, hidrocarburos o de sus productos derivados, será reprimido. Y hablamos también que si hay un paro, por ejemplo, en las mineras, ¿no?, en las centrales de gas, todo esto, ¿no?, tantas riquezas están saqueando por todas partes. Si el pueblo quiere parar eso como una medida de protesta, ah, no, también es un delito, ¿no? Dice, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años y con 100 a 180 días de multa. Constituyen circunstancias agravantes, o sea, no basta con esto, es agravante. Si en la ejecución de las conductas previstas en el primer párrafo el agente atenta contra la integridad física de las personas o causa grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. Si las conductas recaen causando grave daño sobre recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales para desarrollar y mantener las capacidades nacionales vinculadas a servicios públicos conforme a la ley de materia, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 años ni mayor de 10 años. Acá hay otra, ¿no? Esto es la financiación. Colaboración, miren esta tipificación. Colaboración al delito de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor a 5 años. El que de manera voluntaria realiza los siguientes actos de colaboración, favoreciendo la comisión del delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. A. Provee cualquier bien, mueble, objeto o instrumento. ¿Qué? O sea, si prestas tu camión, si prestas tu auto, si prestas tu bus para trasladar hermanos que se van a manifestar, ¿no?, y que supuestamente cuando se manifiesta invade, pues, las vías, ¿no?, de tránsito, eso es en todas partes del mundo, ah, pues es un delito, ¿no? Dice, el que provee cualquier bien, mueble, objeto o instrumento que coadyuve o facilite las actividades ejecutivas de los agentes del delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. B. Que aporte recursos financieros o económicos para la adquisición de bienes muebles que coadyuven o faciliten las actividades de los agentes del delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Imagínense ustedes, ¿no? A eso se refiere este marrano, ¿no?, diabólico, porque esa gente es perversa, hacen todo por dinero, ¿sí?, como este general de Ica, o este jefe, ¿no?, de la policía de Ica, ¿no?, habla de que estamos investigando, ¿no?, ya les informaremos cuando detengamos, ¿no?, cuando aporte recursos financieros económicos para la adquisición de bienes muebles que coadyuven, ¿no?, colaboración al delito de disturbios. Otro, artículo 315b. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor a 6 años el que de manera voluntaria realiza los siguientes actos de colaboración, favoreciendo la comisión del delito de disturbios. Provee cualquier bien, mueble, objeto o instrumento que específicamente coadyuve o facilite las actividades de los agentes del delito de disturbios. B. Que aporte recursos financieros o económicos para la adquisición de bienes muebles que coadyuven o faciliten las actividades de las agentes del delito de disturbios.
O sea que una olla común, una cocina, es un mueble. ¿Qué es esto? Para dar de comer a la organización criminal, a los malhechores que están entorpeciendo la vía pública, ¿no? Que están provocando el disturbio. ¿Qué es esto? La implementación del presente decreto legislativo se financia con cargo al presupuesto, es en financiación lo que tienen. Disturbios, el que en una reunión tumultuaria, una reunión con mucha gente, atente contra la integridad física de las personas y o mediante violencia cause grave daño a la propiedad pública. ¿Cuántos ternas va a haber destruyendo en caso de manifestación? Sabemos, visto, ¿cuántos ternas destruyen la propiedad pública? ¿No? O privada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. Será sancionado con la misma pena cuando los actos descritos en el primer párrafo se produzcan con ocasión de un espectáculo, ¿no?, de una reunión. Agravante, si en estos actos el agente utiliza indebidamente prendas o símbolos distintivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de la libertad será no menor de 8 años y ni mayor de 10 años y con 365 de multa, etcétera. Está claro, ¿no? Esto coincide con el discurso, ¿no?, de caza de brujas de este sinvergüenza de la policía de Ica, ¿no? Porque sabemos en Barrio Chino lo que ha pasado. El asesinato y la represión, ¿no?, contra un hermano y más hermanos heridos. Pero esto va a aumentar, hermanos y hermanas, va a aumentar. Lima, ¿qué espera para despertar? Vamos a permitir que prácticamente que vuelvan al país en un campo de sujeción, donde no hay derechos, donde nadie puede... Lo único que les falta es suprimir el derecho de huelga, de paro, que sea delictivo. Por eso es que es hora de que todo el país pare, todo el que tenga dignidad, decencia. No puede ser que el fujimorismo haya vuelto de esta manera, con sus infiltrados que nos han llevado a esto. Por eso no dejo de reiterar, hermanos y hermanas, mi indignación. Porque ¿quiénes son los responsables? Son los infiltrados de la CIA, USA. Son los que le han servido el plato a todos estos. Porque no olvidemos, pudimos evitar todo esto cerrando ese Congreso. Canta posibilidad, la posibilidad de la cuestión de confianza. Y no se utilizó. Presidente, no lo utilizó. Y lo pudo utilizar hasta el último. Eso de que dicen que no, que ya no se podía utilizar, no. Por algo, dieron una medida cautelar, el TC, al Congreso, hasta el último. Una semana antes de que ocurra el golpe de Estado, prácticamente poco tiempo antes, dieron una medida cautelar para paralizar cualquier intento de que se use la bala de oro. ¿Se acuerda que solo hubo una cuestión de confianza? Se usó la bala de plata. Y esperamos que viniera la bala de oro. Nada. ¿Y quién apareció? Betsy Chávez, para poner paños fríos y decir que no iba a haber otra cuestión de confianza, ni nada, ni nada. ¿No? Que era el diálogo. Hermanos y hermanas, esos son los responsables. Pero yo tengo la conciencia limpia porque fui la única que advertí que el hermano Wilmer Domínguez me repicó o difundió lo que yo había dicho, solo él, ¿sí? La única que advertí lo que estaba haciendo Aníbal Torres, ¿en qué iba a desencadenar esto? Pero lamentablemente con mi canal tumbado no pude llegar a muchos. Y muchos escucharon a Wilmer, incluso los demás que están en las redes sociales, los demás personajes que en las redes sociales escucharon a Wilmer. Y escucharon la entrevista que me hicieron cuando hablé de Aníbal Torres, su pasado. Pero a ninguno le ha interesado investigar quién era, sus antecedentes, qué es lo que hizo. No les interesó ningún argumento. Hicieron ciegos, mudos, sordos. Porque si todos se hubieran unido y dicho, no, lo que está diciendo la hermana Yasmín, ella es periodista, ¿no? O sea, que está diciendo del pasado de Aníbal Torres, es grave. Lo que ha hecho ahora, cuando estaba ahí Betsy Chávez todavía, que a los de la Amazonía los ha prácticamente querido presionar a que se olviden de su lengua, ¿no? No, en Italia Mussolini impuso el italiano y por eso ese país progresó. ¿Qué otras lenguas originarias?
así los ha maltratado. En vez de decir, eso no es posible, ¿no? Pronunciarse, investigar su pasado, todo lo que ha hecho. Él permitió, lo convenció una vez más al presidente Castillo para que Dina se quede. Y lo ha dicho, ¿no? Así con todo su esparpajo. Sí, ella me venía a llorar y yo dije que se quede. Le dije, no, presidente, no la saque, no la bote. Ya se sabe que le está traicionando. El mismo Chimabukuro dice que Dina abiertamente lo traicionaba, hacía sus reuniones, todo, y el presidente sabía. ¿Pero quién lo convenció de que no la vote? ¿De que no la saque esta asesina, esta vil arrastrada, ¿sí?, del fujimorismo y de la embajada del norte? Ah, no. Le dijo, no, no, mejor al enemigo tienes que tenerlo cerca, no la votes. Y miren, ahí están los resultados. Y tiene la conciencia de salir ahora, ¿no? Tiene un montón de ayayeros en las redes, en el Twitter, en todas partes. Es increíble. Le sacan un video donde él se manifiesta contra el TC, la misma verborrea de siempre. Y esos abogados ligados a él, lo que han hecho ahora en el TC, han hecho una barrabasada. La peor defensa del habeas corpus que pudimos imaginar, peor de lo que me imaginé. Yo sabía que iban a ocultar los documentos como el acta de intervención policial, donde está la prueba del delito de esa organización criminal de la Policía Nacional y de la Fiscalía de la Nación. El acta. Por eso mañana la entrevista que le hizo Wilmer Domínguez, la última, al doctor Olivera Díaz, donde el doctor responde al TC. O sea, él dice, así debió responderse tal pregunta del Tribunal Constitucional, que le hicieron a Pachas y Pachas no supo ni responder. Más bien lo ridiculizaron. Era una oportunidad de oro, dice el doctor Olivera Díaz, para responder así, y mostrar esa acta de intervención policial delictiva. Pero ¿qué hizo Pachas? No mostró ningún documento, porque esos documentos lo exponen a la luz pública a su jefe Torres, que firmó e hizo firmar, ¿no?, todos esos documentos donde habían tratado maravillosamente al presidente Castillo. Hermano, estoy harta de tanta traición y de tanto silencio cómplice. ¿Por qué tengo que ser yo la que esté en este papel, sola, desde hace más de 2 años, denunciando a Aníbal Torres, a sus infiltrados, hasta el día de hoy? La pseudo-defensa, me mato sola diciendo pseudo-defensa. El hermano Wilmer, así con su salud, que está luchando de una manera admirable desde el hospital, entrevista al doctor Olivera Díaz. ¿Pero después qué? O sea, ¿después qué? ¿Dónde hay tantos medios, hermanos y hermanas? Y eso es una grave responsabilidad, porque ese tipo prácticamente le están haciendo cherries en muchos. Ya he visto en Peruano Informado, Aníbal Torres, y esto y el otro, un título, pero como el héroe. Después veo otro canal también, otro título ahí en el cartel, ¿no? Aníbal Torres se pronuncia con... ¿Cuánta propaganda le hacen? Yo digo, ¿eso es gratis? ¿No reciben algún incentivo por ensalzar tanto a Aníbal Torres y cegarse ante los hechos, ante esos documentos que son pruebas de su traición? Pero no, son ciegos, mudos, sordos, ¿sí? Ah, pasan la página y se hacen los muy patriotas, los muy héroes, ¿no? Contra la narcofiscal, contra la dictadura. Pero de los infiltrados, nada. Porque son sus contactos para que les den primicias, para tener vistas. Disculpen, hermanos, pero estoy harta de tanta hipocresía. Porque no puede haber unión con los que hablan de liberar al presidente y al final son los que hacen más daño y han hecho más daño desde el gobierno del pueblo que fue usurpado. Después han permitido que lo empapelen, lo acosen, lo hostiguen, lo tumben, lo maltraten, lo tumben, lo encierren, lo secuestren y ahora lo mantengan secuestrado. Esto no puede ser. Y lo peor es que son lindos para llenarse la boca y decir, no, no, el presidente. Ese doble discurso es lo peor, hermanos y hermanas. Yo detesto eso y detesto el silencio cómplice. O me hago el loco, ¿sí? O me hago la loca. No interesa. Realmente indignada. Pero no estoy sola. Hay mucha gente que ha abierto los ojos, mucho pueblo, y que valora que esté desde esta trinchera bloqueada
con menos posibilidades en el aspecto de llegar a más gente y en el aspecto económico, mucho menos posibilidades que los demás, pero que los que me conocen y llegan a ver un programa y me valoran como persona, y también, no porque sea una periodista, una comunicadora social de carrera, ¿no? Y con estudios además de locución radial y televisión. Yo tengo en total 10 años de estudios en comunicación, entre un instituto y una universidad, aparte de un diplomado, que es lo último que estuve en 2016, de un año, ¿no? No se trata de acá títulos, se trata de moral, moral revolucionaria, que yo la he cimentado desde los 14 años aquí, porque nuestra patria siempre ha necesitado una transformación para recuperarla, y eso empieza en la conciencia. Por eso es que mi sed de generar conciencia por nuestra soberanía, por amor a nuestro pueblo, a los que más sufren, hermanos y hermanas, y en este caso los más débiles son nuestro sur, nuestro Perú profundo, siempre ha dado los muertos, ha dado la sangre, ha dado el llanto, y siguen siendo revictimizados, y siguen siendo los que en primera fila van a defender nuestra patria. Por eso este canal se llama así, Clamor Popular, la voz del Perú profundo que nos hermana, porque de eso se trata, de hermanarnos y de abrir la conciencia. Y todos los que se dicen luchadores sociales tienen que coadyuvar a eso, señalando realmente quiénes son los traidores, investigando, tratando de llegar a la verdad, denunciando. Esa es la mayor, mejor manera de cuidar la espalda al pueblo y advertir para que no pase todo lo que viene pasando. Y tienen responsabilidad, pero todo cae por su propio peso, hermanos y hermanas. Cada uno vamos a responder las consecuencias de nuestros propios actos. Yo tengo la conciencia absolutamente limpia, me ha costado mucho, pero ahí estoy, adelante. Adelante, a pesar de todas mis... Digamos, no me es fácil a mí, no me es fácil, soy una persona hipersensible, tengo el sistema nervioso bastante delicado, pero gracias a Dios siempre retomo fuerzas para continuar en la lucha. Y ven, ahora desatado pues el fujimorismo, el fujimontesinismo, ¿no? Y el próximo a liberarse, ¿quién será? Montesinos, ¿sí? Y por supuesto la Dina la asesina con esto de la CIDH, ¿no? Y sabe muy bien, no hace caso a la CIDH. Y ahora cuando me juzguen a mí cualquier cosa, al diablo la CIDH, ¿no? Ella cree que se está blindando, ella y Matarola, ¿no? De cualquier, digamos, decisión internacional. Porque ya está claro, hay pruebas suficientes de que ella tiene que terminar en la cárcel. Pero aunque tienen el poder de las armas y el respaldo de los Estados Unidos, hermanos y hermanas, les va a llegar la hora. Así como a Yanine Áñez le llegó la hora. Pero acá fue un pueblo que se unió y derrocó esa dictadura. La derrocó. Tenían a la policía, tenían a todo. Pero cuando el pueblo salió en cantidad decidido, la policía tuvo que retroceder y recuperaron su democracia. Y sí, pues así salió el sátrapa sanguinario. Salió, dicen, pobrecito, ya está ancianito, hermanos y hermanas. Él nunca mostró remordimiento. Nunca. Ni arrepentimiento. Eso es lo que uno dice, pero qué tal, qué gente, cómo puede ser perversa. Ni porque llega anciano son capaces de arrepentirse, ¿no? Igualito es la hija. Son de la misma calaña. Y esta denuncia, ¿no? O sea, hasta miren, si dicen que lo que decidió el TC no tiene por qué intervenir una corte internacional, que hay que respetar las instituciones, dice así el fujimorismo, ¿no? Que hay que ser soberanos, dicen también los fujimoristas, pero resulta que esta decisión y esta resolución que ha adoptado el TC, ¿ya? Es algo también ilegal, es algo también arbitrario, es algo también doloso. ¿Por qué? Porque lo han hecho al caballazo, apurados, a espaldas de los otros magistrados. Imagínense ustedes, no es que todos los magistrados sean fujimoristas o sean una basura, como son estos, porque eso es lo que son, escoria, ¿no? Sino hay dos magistrados, como Monteagudo y el otro se llama Ochoa. Esos dos se han pronunciado y han dicho
que esto ha sido una decisión prácticamente unilateral. O sea, no han respetado los fueros del Tribunal Constitucional. Esto es ilegal. No solamente no es hacer caso de la CIDH, sino que no ha habido quórum. No ha habido las condiciones que dice el reglamento del Tribunal Constitucional para liberar al genocida. Imagínense ustedes, no solamente es patear el tablero de los derechos internacionales, sino que mandar al tacho cualquier reglamento o cualquier estado de derecho dentro de un fuero, de una institución. Se dan cuenta lo grave de esto, ¿no? Por eso los magistrados Manuel Monteagudo Valdés, que se ha pronunciado de manera decente, y César Ochoa Carlich, o sea, no todo el Tribunal Constitucional es así, solo son esos tres, ¿ah? Tixe, Luz Pacheco y Sarabia. Esos son los tres operadores. Los otros no, está claro, ¿no? Han ido a los medios a denunciar, ¿sí? Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Carlich denunciaron que no fueron notificados. Ni siquiera los notificaron, lo hicieron rapidito a espalda de ellos para que no se opongan. ¿Qué es esto? Entre gallos y medianoche. Es que es un AMPA, es una mafia, es una organización criminal. No respetan a la institución. No se guían por reglas ni por ley, sino por lo que les han ordenado. ¿A cambio de qué? ¿No? Denunciaron que no fueron notificados de que sus colegas analizarían la situación de Fujimori. No les dijeron que iban a haber ahí una reunión, ¿no? Redactaron y firmaron la resolución, incluso sin ir a un pleno, porque el TC, para tomar una decisión de esa envergadura y ordenar que lo saquen del INPE, del Barbadillo, tienen que convocar un pleno, así como el Congreso tuvo que convocar un pleno para vacar al presidente Castillo y les se zurraron con el reglamento, así lo mismo ha hecho el TC para liberar a su engreído, a su ídolo, ¿no? Entonces se dan cuenta, es muy grave esto de la denuncia de Manuel Monteagudo y César Ochoa. Hay que resaltar que no es todo el Tribunal Constitucional de esta calaña, son tres. Ha dicho, ¿no? El reglamento del Tribunal Constitucional dice que se requiere además un quórum mínimo de 5 magistrados para tomar una decisión de esta envergadura. Un quórum. ¿Y qué es un quórum? Un número mínimo de miembros presentes en una asamblea, necesario para constituirse o para dar validez a los acuerdos que se toman en ella. Ese es un quórum, y no hubo quórum. O sea, no respetaron ni siquiera, ellos dicen, no, pero la Corte Internacional no se debe meter, no, esto es acá, Estado de Derecho. No, ni siquiera las leyes peruanas han respetado. Saludos a todos mis hermanitos, hermanitas que están en el chat. Y además, pues se trata de que es un desacato. Esto que han hecho es un desacato a una resolución mayor, de mayor instancia. Han desacatado, ¿no? Y esto es sedición, ¿no? Dicen los expertos, sedición, aparte prevaricato. Les va a llegar la hora a todos estos hermanos y hermanas. Todo es que el pueblo haga un paro nacional. Y esto va a pasar en un momento, no sé si estos días, pero va a pasar. Porque llega un momento en que ya no va a soportar más ni la clase media, por todo, también los golpes económicos, la economía de cada hogar que está sufriendo. Porque hay criminales en el gobierno. No hay ni una persona con cierta decencia. Y acá están estos dos tribunos que están haciendo la diferencia y están diciendo, yo tengo dignidad, yo tengo decencia, esto no puede ser. ¿No? Y denunciando que han atropellado sus propios derechos de tribunos. O sea, al diablo, ¿qué interesa la Corte Internacional? ¿Qué interesa lo que diga Monteagudo, ¿no? Los colegas? No interesa, acá hemos decidido y basta. Y si los tres nomás tenemos que firmar y sin que ellos se enteren, basta. ¿Qué es eso? Delincuentes.
Veo ahí que dice Luz Basalar, el 7 de diciembre de 2022, el Topo Torres Vázquez lo llamó mi héroe. Sí, sí, ella lo ha impulsado desde que inició el gobierno del presidente Castillo. Y desde que el primer día que empezó el gobierno, lo ha impulsado ella y muchos más. Y al mismo tiempo, el golpe contra Perú Libre, en la bancada, cuando empezó el gobierno, cuando Belmont decía, presidente, no se separe de su bancada, lo van a aislar, va a terminar en la cárcel. No se separe, recuerdan Belmont cómo se mataba diciendo eso. Y mientras eso, Luz Basalar, porque eso todo el mundo lo sabe, y muchos, ¿no? Hacían todo lo contrario, que se separe, que Torres es su guía, Torres es su gurú, Torres es lo máximo, debe hacer caso a Torres. Ahí está, ellos son responsables, y lo digo directamente, a todos los que han asumido ese papel, de estas consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, son los grandes luchadores. Pero esta es una gran responsabilidad. Y siguen hasta ahora, o no hablan de Torres, se hacen los locos, o lo siguen ensalzando. Una de dos. Unos más hipócritas y otros directamente, ¿no? Y hablemos, que hablar de la traición de Torres, no se puede decir, ah, sí, Torres ha traicionado, ahí están las pruebas, esos documentos, es una traición. Pero alaban a sus abogados, a los abogados que están vinculados a él, ¿no? No se necesita ser abogado para ver lo que ha hecho Pachas ese día del habeas corpus, que el pueblo peruano y la misma familia, lo digo no por los por la familia que de pronto también se hacen los mudos sordos porque quizás están recibiendo apoyo económico, a veces la necesidad, pero me da pena por el padre y la madre del hermano presidente. Ese padre, esa madre que ya son ancianos, ¿no? Eso es triste, hermanos y hermanas. Me da pena por ellos, ¿no? Los demás, Jennifer, yo no sé. Yo no sé qué, más que ignorancia, necesidad, los están apoyando. Ese apoyo, ese dinero, pues no es de Torres, ¿no? Ese dinero es del norte. El norte sabe cómo controlar todo, hermanos y hermanas. Lamentablemente es así, ¿no? Es así, ¿no? La asesina ha salido a decir en una ceremonia que respeta el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho. Y acá tengo pues lo que dijo Alberto Otárola antes de ser gobierno. Este es un tuit de Otárola, de Matarola, del carnicero. Dice, TC sobre Fujimori... quiebra memoria histórica, o sea, porque lo intentaron liberar, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional, el momento de Kuczynski, ¿no? ¿Qué dijo él? El TC sobre Fujimori quiebra memoria histórica y estándares internacionales sobre indulto humanitario. Pero salvo medida cautelar urgente de la CIDH, es vinculante, o sea, es vinculante que se tiene que cumplir, ¿no? Vinculante. Y se tiene que ejecutar lo que diga la CIDH. Eso diferencia la democracia de la dictadura. Así decía Matarola, que acatar a la CIDH hacía la diferencia entre estar en dictadura y estar en democracia. ¿Y qué pone abajo? Hashtag Fujimori nunca más. Y ahora lo ven a este rastrero. ¿Ah? ¿Se dan cuenta cómo son estos demagogos mentirosos? De la boca para afuera una cosa y en los hechos después, cuando se trata de su conveniencia... así son. Después he visto un video cómo la policía, aparte del camionazo que ha salido con todas las pertenencias de primera calidad, ¿no? Porque eso que tenía ahí en Barbadillo era un hotel, un suite de 5 estrellas, ¿no? Un apartamento de primero, de lujo, con los artefactos, ¿no? Mejores, que nosotros nunca, ¿no? El pueblo no hemos tenido acceso a eso. Y se lleva, pues, un camión de mudanza que hemos mostrado en el programa más temprano, ¿no? Con todas sus casas, ¿no? Del que ahora prácticamente está en el gobierno. Todo su espíritu, toda su mentalidad, toda su criminalidad, todo, ¿no? Le llegó al gobierno este régimen caído del cielo, ¿no? Gobierna una dictadura. Y se ve en un video... un policía llevando un televisor este plano, ¿no? De esos planos grandes. Se nota que es el televisor grande porque está con un plástico, es así cuadrado, ¿no? LED, un televisor LED, ¿no? Un policía cargando apenas ahí para llevar al camión, ¿no? Un televisorzazo.
llevándole las pertenencias, ¿no? Todos ellos totalmente sumisos, lamepezuñas, ¿no? De Fujimori, ¿no? Como cuando lo llevaron al spa dental, ¿no? Cómo lo cuidaban ahí con enfermera incluida, con la policía ahí, ¿no? Resguardándolo, no porque es un criminal, sino porque es su héroe, ¿no? Porque claro, todo puede ser cuando reciben su chancaca, ¿no? Quien les da la chancaca, ahí, ¿no? Quien les da la marmaja, ahí mueven, ¿no? Todos felpudos. Qué asco realmente la gente que por dinero son capaces de hacer lo que sean. Qué asco. Por otra parte, justamente Gino Román, ¿no?, ha recordado que Jorge del Castillo, que yo les he dicho que está ligado a la Embajada de Estados Unidos, a la CIA, ¿no?, como parte de su pago, ¿no?, con este agente de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no?, que es Jorge del Castillo, pues recibió, ¿no?, de manera oficial una propiedad como regalo a sus servicios al país del norte, ¿no? Una propiedad de parte de Vladimiro Montesinos, ¿no? Por eso Gino Román, tan valiente como siempre, dice: Jorge del Castillo recibió esta propiedad, y Gino muestra el documento, ¿no? Esta propiedad de Vladimiro Montesinos está a nombre de su esposa Carmen Haas, secretaria de Dionisio Romero, un oligarca, dueño del banco BCP, Alicorp y empresas del grupo Romero y Credit Corp, como inmobiliaria Centenario, que compró terrenos por 41 millones de dólares a Sada Goray. Todo está concatenado, ¿no? Pero imagínense, pues, y no solamente tiene casas en el Perú, sino también en Estados Unidos, tiene casas en Estados Unidos. O sea, a estos arrastrados, vendepatrias, a estos agentes, les pagan bien, ¿no? No con 10.000, 20.000, no, les pagan bien. Así son. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, cansado, ya también tuve que hacer una diligencia al pueblo, pero tenía que dar las informaciones y denunciar esto que ha pasado, ¿no? Lamentable. Bueno, hemos perdido decenas de polos, lamentablemente, hermanos y hermanas, ¿no? Que están en manos de esos mercenarios. Y lamentable, ¿no?, que han sembrado. Ya van a aparecer el jefe de la DIRCOTE mostrando, haciendo su show, según si no han aparecido ya, ¿no?, con los hermanos, y diciendo, pues, que iban a utilizar solamente dinamita y esto, ¿no? Así son de cobardes y de cínicos, porque son delincuentes. Así que el pueblo peruano, millones, el 95% de la población repudia este régimen. ¿Cómo es posible que, si el 95% de la población repudia el régimen, se permita que más de 30 millones de peruanos, no pueda salir un millón a la calle para de una vez derrocarlos, tumbarlos? Eso no puede ser, hermanos y hermanas, no puede ser. Quiero agradecer siempre a los hermanitos, que gracias a ellos podemos continuar con este trabajo. Nuestro canal está bloqueado, el programa tan preparado en OBS, con tanto trabajo. Fran está de esclavo ahí, dividiendo, mandando a TikTok. El pobre no ha descansado, ha estado todo el día sentado trabajando. Desde que se levantó, 12 horas, ni siquiera he cocinado. Fui al pueblo, soy una elige, ya no me alcanzó tiempo armando este programa. Así estamos, ¿no? Porque todo para romper el cerco mediático y poder llegar más gente y poder así encontrar más gente que nos apoye, más pueblo. Porque con la monetización nosotros no llegamos ni a 1.000 soles, ni a 1.000 soles al mes. Mientras otros ganan varios miles de dólares. Esa es la verdad. En ese programa nomás de la audiencia, yo he visto varios canales que lo han pasado la audiencia, han ganado más de 100 dólares, aproximadamente 100 dólares, y así. Nosotros hemos ganado con eso 3 dólares, porque no tuvo casi vistas, estuvo suprimido la audiencia. Entonces es la diferencia, hermanos y hermanas, es la diferencia. Y es por eso que necesitamos el apoyo, y siempre lo agradecemos, porque cada día que hacemos un programa, trabajamos, son ustedes los que
reconocen ese trabajo como cualquier otro trabajo, pero que tiene un fin político, un fin de generar conciencia, de informar, y ustedes son los jefes, ustedes, de ustedes depende, digamos, nuestro bienestar, ¿no? En el sentido de que podamos tener, ¿no?, como todo el mundo, una vida digna. De ustedes depende una vida humilde, austera, pero digna, ¿no?, con dignidad. Eso se lo debemos a ustedes, mis hermanos y hermanas. Por eso quiero agradecer a mi hermanita Sonia de Trujillo, que después de un tiempo, aunque siempre he pensado en ella, bueno, se volvió a comunicar conmigo y me hizo llegar su granito de arena. Gracias, mi Sonia. Un abrazo para ti, mi hermanita, el día de hoy. Y también quiero agradecer a mi hermanito Virgilio, un hermano que él es ingeniero de minas, y él conoce pues cómo saquean en el Perú profundo todo lo que se llevan. Es un saqueo de nuestros recursos, hermanos y hermanas. Eso se tiene que acabar. Él ha visto tanta injusticia y por eso aprecia mucho a Clamor Popular. Y cada que puede, cada que está en su posibilidad, se acuerda en apoyarnos con su granito de arena a través del BCP, ¿no? Él no lo hace por Yape, sino por la cuenta BCP, pone ahí su granito de arena. Gracias, mi hermano Virgilio, me has estado escribiendo. Apenas pueda te contesto. Lo que pasa es que a veces no puedo contestar a todos porque no hay tiempo, hermanos y hermanas. El tiempo se va así como el agua que corre por las manos. Es increíble. También quiero agradecer a un yaperito el día de hoy, a mi hermanito Elvis. Elvis, él es nuevo, no he visto anteriormente, ¿no? Es un yaperito nuevo, ¿no? Porque a medida que los yaperitos que son, el 98% son los mismos que cuando pueden, ¿no?, dan su granito de arena. Elvis, gracias, hermano. Bienvenido a Clamor Popular TV. Un abrazo grande. Gracias por tu granito de arena. Bendiciones. Y bien, así llegamos al final del programa. Vamos a descansar. Mañana tenemos que levantarnos temprano porque hay que ir a La Paz a renovar el carnet de refugio. Cada 2 meses tenemos que renovar el carnet. No nos podemos pasar si no perdemos la legalidad en este país, ¿no? Así es que mañana hay que ir sí o sí a La Paz, a 2 horas y media de aquí. Gracias, Carlos Alberto, mi hermanito. Gracias por estar allí, siempre apoyando el programa. Así es, gracias, Elvis. Gracias, mi hermanito Carlos Alberto, mi Ingrisita. Gracias por siempre difundir los modos a través de los cuales se puede apoyar al canal, ¿no? A veces me siguen preguntando, ¿cuál es el número de YAPE, algunos hermanitos?, ¿no? Y claro, ahí lo señala la hermanita, 932-561-651. Así es. A ver, Ingrisita, más hermanos, Mariano, Carmen, Elvira. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas. Gracias a ustedes por todo su cariño, su aprecio. Gracias. Yo no he recibido nunca dinero de alcaldes ni de partidos, no. Una cosa es la colaboración del pueblo, del hermano, de la hermana que está en otro país o está en el Perú, sea con 2-3 solcitos, pero coge de lo poquito que tiene, ¿no? Y en el caso de un hermano en el extranjero, de lo que está en su posibilidad, ¿no? A veces puede ser $50, $100 o quizás más, que bueno, desde que apareció Clamor Popular más de 2 años. Y son hermanos que con sinceridad dicen, toma, es mi colaboración, quiero que sigas luchando, ¿no? Y eso es, pero es el pueblo, es los peruanos en el extranjero, los peruanos que en el Perú, es el pueblo, no son instituciones. No es una municipalidad que tiene sus intereses políticos, no es un partido político que tiene sus intereses y dicen, mira, te doy una ayudita, te puede servir y con eso ya te comprometió. No, jamás, hermanos y hermanas, y lo puedo decir mirando de frente, jamás, no, jamás, en nombre de lo que soy, que tengo una dignidad hasta el cielo, soy una mujer muy indigna, también como mujer siempre he tenido una dignidad, he pasado momentos muy difíciles en la vida, pero jamás así me he encontrado, incluso con el tema del género masculino, los caballeros, ¿no? A veces me he encontrado en situaciones tan difíciles en la misma Venezuela, ¿no? Cuando me fui así sin tener contactos ni nada, me fui, habían situaciones en las que no tenía pues ni para comer, porque es así cuando uno se va a la aventura, pues ¿dónde, no? No tienes amistades, no tienes a nadie,
y a veces habían pues caballeros que de algún modo me podían apoyar con un trabajo, un cachuelito, invitarme a almorzar. Pero si yo sabía que tenía otras pretensiones, hermanos y hermanas, yo decía, mira, claramente no quiero saber nada. No, pero mira, que te vas a pasar hambre. No, basta, no voy a aceptar pretensiones y otras cosas, prefiero pasar hambre. Así soy yo. Me dicen que soy tonta, que esto, me han dicho muchas cosas, pero no, yo soy así. Cueste lo que me cueste. Y además tengo a mi Dios, el amor universal, que en circunstancias así, cuando estuve en Venezuela o también he ido a otros países, las más difíciles, siempre ha mandado a alguien así de corazón, con sinceridad, para que me dé una mano. Pero así, fraternal, no con intereses de ningún tipo. Y en eso tengo una dignidad bien grande, enorme, ¿no? Y eso lo sabe mi familia y lo sabe todo el que me conoce. Y mi familia de Clamor Popular TV, los que son más cercanos y los que se van integrando. Causachum Perú, te quiero, por eso te defiendo, mi amado pueblo. Gracias por ser como son. Gracias por estar en mi corazón y yo en el de ustedes. Causachum, la libertad de nuestro presidente Castillo, su restitución. Ahora más que nunca todos somos GOT por una defensa real y honesta. Es una lástima que esos decenas de polos que estaban ya para distribuirse el día de mañana, hermanos y hermanas, en la marcha, se habían reservado, ahora estén confiscados por esos asquerosos mercenarios traidores a la patria. Indigna realmente que el esfuerzo de la hermanita que colaboró y que eso estaba reservado para esta lucha que sabemos que va a ser grande y cada vez va a ser mayor, haya terminado en la mano de esos delincuentes. Pero bueno, seguiremos en la lucha unidos. Solo el pueblo sale el pueblo. Causachum, la restitución de la Constitución del 79, una asamblea constituyente para tener nuestra propia Constitución, hermanos y hermanas. Causachum, la lucha heroica de nuestro pueblo, nuestro sur, nuestros hermanos que están llegando, hermanos y hermanas, nuestro Puno, que está ahora militarizado, pero que nos dan siempre ejemplo de dignidad, de valor, de heroísmo, de organización, de unión, de dignidad. Ahí llevo un yapecito, ahí llevo. Alison, gracias, hermanita. Hasta mi próximo programa, un abrazo para cada uno de ustedes, hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo quiere verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste.